Hey, ¿qué pasó? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas todas. Aquí estamos en Satisfactory. ¿Y hoy qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta mañana corrigiendo fallos, como comentaba hace un momentín en el anterior directo. Y ahora, pues, he estado por ahí de exploración. ¿Qué hago? Tendríamos... Necesito el acero ya. Necesito el acero y necesitaría también empezar a dar forma, esto forma de verdad, porque esto lo que hay aquí ahora está en precario. Ahí está la línea de lingotes que traigo, porque ahí había, me quedaban escasos de lingotes de hierro. Vamos a estar explorando esta mañana por aquí dando un paseíto. Pues unos discos duros, estoy haciendo exploración. A ver, el acero, yo la planta acero, el acero es carbón e hierro. Tiene que ser en un sitio donde haya carbón y haya hierro. Con el carbón y el hierro se mezcla en la fundición y se hacen los lingotes de hierro. Que habría que buscar una zona de las que haya carbón que tenga hierro cerca. Por aquí me parece a mí. Por aquí. Ese carbón el que estoy usando. Esto aquí. Ah, mira, ahí está el hierro que me estoy llevando para el otro lado. Entonces... Vamos ahí a ver eso. Llevo yo aquí muy poco material. Planchas normales apenas llevo. Vamos a coger cositas aquí. Estoy patas arriba. Vale, cogemos unas barras también. Vale, yo no quiero. Nada, con 100 me vale. Ya tengo los postes de 7 contactos. Lo que se hacen con Caterino, que he hecho Caterino en manual. Turboalambre. O sea que tengo que buscar también Caterino. Esta tarde, hoy, ayer estaba muy nublado, me quedé ayer con ganas de irme al río Bor, sitio donde hice fotos a Martínez Pescadores a ver qué tal, pero está muy nublado, está muy gris. Hoy está la cosa mejor, va a haber alguna nube, pero va a estar mejor. Lo mismo hoy me acerco. A ver, ese hierro, lo mismo ese hierro era para aquí, para juntarlo con este carbón y acero aquí. Hay que ver dónde hay más hierro cerca. Normal. Vale, tengo esos sobran ahí ya. A ver, ¿dónde tenemos hierro por aquí cerca? Vale, hay otro hierro por aquí cerca. Aquí a 240 metros. Está cerca.
Dime que eres bueno. Juro, puta madre. Vale. Vale, pues tenemos aquí el hierro, ahí tenemos el carbón. Por la planta acero va a venir por aquí, ¿eh? Vale, vamos a hacer ahí una rampa. Vamos a hacer aquí una rampita. Espérate, podemos hacer esta otra rampa. Que no sea tan... Espérate, loop. Dime que la he enrasado bien con la punta. Sería difícil, ¿no? Vale, la planta de acero no es demasiado grande tampoco. Vale, por allí veo cobre. Vale, tenemos aquí, ahí y ahí. Bueno, como el hierro está para allá, podríamos coger desde aquí a esta altura. Vale, pero hay que tener en cuenta que el acero, los lingotes de acero me los tengo que llevar para allá. A ver, normalmente yo donde está el hierro y el carbón hago los lingotes, me suelo llevar los lingotes a la fábrica central y ahí hago los productos del acero. Pero como esta vez no quería hacer yo megafábricas, lo pasa claro, las barras de, es que hay que ver. El códice, ¿dónde era? ¿Lado? Las vigas de acero. Esto sí que es todo de acero. Esto es solo de acero. Luego está la otra, la reforzada, que es con hormigón. Vale, lo que está claro que sí que es una planta es el hacer los lingotes de acero. Claro, yo lo hacía así porque haciendo los lingotes de acero en donde sea y luego transportando el acero a la fábrica, solo tengo que transportar el acero a fábrica. Sin embargo, si yo hago aquí las vigas de acero, las tuberías y la otra, que ahora de momento no tengo desbloqueada, ya son tres ítems para llevar a la fábrica. No, lo suyo es que me lleve para allá los lingotes y en la zona haga la planta de acero. Que lo pueda comunicar fácilmente con cinta. Vale, lo mismo podría hacer una planta... Hombre, el man acaba. Está haciendo la investigación de los discos duros que encontró. Mira, hostia, esta es buena. Sacas muchos tornillos directamente del lingote, te ahorras el paso con 5 lingotes. Vamos a echar cuenta. Cinco lingotes, 20 tornillos. Tornillo, una barra me da 4 tornillos. La barra, ¿cuántos lingotes gasta?
un lingote. Una barra, un lingote. Una barra, un lingote. Que son 15. 1. 15 al minuto. Luego los tornillos. Me da... Joder.
Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Cámara. Ah, son las 12 y 10. Estoy notando yo ya como hambre. Llamada, vuelvo en unos minutos. Aquí voy a poner, esta es la planta para hacer los lingotes de acero. Queda sin chapas. Si le pongo... Hemos dicho que era puro, ¿verdad? Ciento veinte hierro. Vamos a ponerle aquí, entonces. Vamos a traer electricidad. Vamos a ver. 60. Vale, muy bien. Tengo 120 de hierro. O sea que 3, 135. 3 y no van a trabajar al 100%. Vale, y esta otra como es. Normal, vale. Entonces tengo que usar esas dos.
Ah, perfecto. Bueno, pues podemos meter el carbón a 3 y el hierro a 5. Vale, el hierro va a entrar por aquí. Que tiene que entrar por aquí. Viene 3. Y este.
sí. Vale. Necesitaría dos contactos. Hostia, me pone claro, me saca el mismo. Esto antes no era así. Sacaba el poste maluto. Falla.
Esto como tiene aquí los otros agujeros. No falla que falle. Saca 45. Espérate. Vamos a traer la electricidad y a empezar a fabricar lingotes. Por aquí no tengo ya ningún cable que pase. Un cable allí. Aquello. Ah, aquella es de piedra. A trabajar. El azufre este, si me lo traigo aquí al carbón, puedo hacer aquí la pólvora. Con la madre que... Esto es el elevador maluto.
Vale, la capacidad ya se ha estabilizado en 2005, por el fallo que corrigió esta mañana. Estamos haciendo ya lingote. Bueno, pues estos son los lingotes de acero. Ahora ya la duda, yo siempre, como comentaba antes, me llevaba los lingotes a fábrica y allí a la fábrica tocha, pero yo ahora quería hacer fábricas pequeñas. Pero aunque sean fábricas pequeñas, tienen que estar juntas para pasar las piezas de una a otra. Y aquí puedo fabricar las tuberías de acero, las barras, las otras reforzadas, que ahí tienen piedra. Lo puedo fabricar las tres cosas. Pero claro, me tendría que llevar las tres cosas a fábrica. ¿Cuántos lingotes de acero tengo? Hostia, no entra carbón aquí a este. ¿Qué pasa? Coño. Si no pongo la cinta, creo que el carbón no pasa. Vale, lo que pasa es que no están al 100%. Cada 100% serían 135 de cada y las cintas dejan pasar 120. Tienen que ser 90. Ah, vale. Pues igual, 120 lingotes a 20. A ver, puedo hacer las vigas y las tuberías, se hacen las dos con constructores. Está apareciendo. Esto sí que es exterior, porque yo las cosas que echan humo las pongo en exterior, no las cubro. Pero los constructores sí que puede hacer aquí un edificio. Aquí en una planta hacer los que hagan vigas. Subir otra planta y que hagan tuberías.
Estoy pensando la pared, si llevarla por aquí, llevarla por aquí, ¿no? Vale, la puedo llevar y el cable que vaya por la fachada. Pongo uno de los de pared y ya está, ahí viene el cable por la pared. Yo podría llevar la pared tranquilamente por aquí. Hola, ¿por qué no me deja pasar? ¿Que hay que darle a la E para abrir la puerta? ¿Qué me estás contando? Bueno, lo puedo poner así. Esto es lo que recrezca, que recrecerá y hacia allá cuando tenga mejores cintas. Vale, esto está aquí muy pegado para... Porque aquí habría que poner el elevador. Todo para que ahora sí que le voy a sacar desde ahí. ¿Ve? Ahí queda mejor, no queda pegado ahí a la pared. Me gusta que corte el paso por aquí. Pues se puede pasar por aquí y aquí puedes entrar y puedes pasar por aquí. ¡Ya, Morgan! ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos a comer! No se come en esta casa. En esta casa no se come. Todo lo que se mira, que no se come en esta casa. Que no se come en esta casa, dice el tío. Ya estamos, que no sé cómo hacerlo. Estoy intentando hacerlo distinto de otras veces.
no hacer una mega factoría, en vez de llevarme el lingote allí, hacerlo todo allí, los lingotes de acero, digo, pues voy a hacer aquí las piezas de acero. Y luego, pues, hombre, esto está muy cerca para un tren, lo mismo pongo un camioncillo. Ah, de lo mío. El jueves que viene tengo el segundo ciclo. Bien, ya han pasado ya 2 semanas largas. Ya, bien. Bien, como sea. Lo mismo tal vez un poquito flojo, pero no. Ha sido. ¿Qué habrá sido? 8 o 10 días. 8 o 10 días con 8 o 10 días con el estómago un poco revuelto. Tomando Primperán y eso. Una noche me levanté así con baja tensión, con sudores y parecía que iba a vomitar, pero se pasó a los 10 minutos. Veremos a ver los próximos ciclos. Se supone que a medida que se vaya acumulando la cicuta, irá pegando más fuerte. Seguramente, no sé si lo he leído, me lo han comentado. Ya como he leído para cosas y cosas me han comentado, no sé si a partir del tercer ciclo. Pero bueno. Iremos viendo, sí. Me voy a tupir de ciclos. Ahora van a ser 10, pero no creo que sean los últimos. Ojalá, pero no creo. Tú eres a las cataratas, ¿no? A lo de las cataratas, dice. Anda chungo, ¿no? Que no veías menos que un gato de escayola. ¿Tú qué edad tienes? Tú eres mayor que yo. Tú tienes 50 y tantos, ¿no? O tienes ya los 60. Tía puta, eso también. Tía, pero ¿cómo has tardado tanto? Pues las cataratas eso no tardan tanto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te daba a ti miedo? Las cataratas yo creo que no tardan tanto en operarse, ¿no? 57. Claro, digo, hostia, los 60, yo creo que tú los 60 no los tenías. Hostia, pues qué joven, ¿no? Para que te hayan dado caño en las cataratas. ¡Eso es que has tenido mucho vicio! ¡Te las meneas mucho! Y te has jodido la vista. Hostia, pero la pandemia ya hace 3 veranos. Hostia, tarda mucho. Joder. Si eso es. Eso yendo bien la yo creo, no sé, yo creo que ni ingresan. Catarata, yo creo que ni ingresan, ¿no? Vas por la mañana, te lo hacen y a comer a casa. O lo mismo te dan de comer como mucho. Ya ver este jueves de la semana que viene, a ver si tardo menos que la semana que el ciclo pasado. Llegué a casa, salí de casa a las 6 de la mañana y llegué a las 7 de la tarde. Me lo iba a meter más despacio, como hizo ración, lo tuve que meter más despacio todavía. A ver si. Va a estar aquí mi hermano, el de Valencia. Ahora me decía que yo pensaba que iba a estar al día siguiente también. Y dice que no, que no, que cuando venga de Cáceres coge y se va para Valencia. Digo, pues. Igual, a la hora que sea. Digo, esperemos que no se complique. Se supone que el segundo viaje. Bueno, yo quería, había pensado. Planta. Repito. ¿Y qué repito? Que yo creo que voy a poner una planta, las barras en una planta y las tuberías en otra. ¿Con respecto a cuándo? Yo con respecto a la última partida mía fue con la UDAT 7. Han metido unos postes eléctricos más grandes, como de alta tensión. Hostia. Claro.
Yo cuando jugué la Udate, mi última partida fue el año pasado, que fue la Udate 7. Y había un montón de cosas nuevas. Ahora en esta partida con la otra, han puesto, yo creo que es de esta actualización, esto, mira. ¿Dónde estás que te vea? La iluminación global. Esto. Esto ahora, te metes en una fábrica, la cierras entera y no ves una mierda. Está oscuro. Una iluminación más realista. Chupa más, más realista la iluminación. Sobre todo lo notas cuando estás en sitios cerrados. Con eso activo hay que ponerle luces a las fábricas por dentro. Si no, de noche no ves. Vamos, de noche, yo creo que ni de día siquiera. Ves una mierda. A ver, ¿cómo de alto? Sí. La duda es, ¿cómo de alto? ¿Con tres paredes para esto valdrá? ¿Para este tipo de constructores? Yo creo que sí. Hostia, ya me quedé sin chapa. El del Supermarket Simulator no lo estás jugando tú. Has metido ya los reponedores. Trabajan de puta madre. Trabajan mejor que los cajeros, los cabrones. Hay para algún bug de los productos que se buguean y... La textura, ¿no? Es como que es un producto, pero coge el skin del otro. Los vendedores a veces se quedan parados ahí mirando las caras, tendrías, pero sin embargo, trabajando. Yo he puesto dos. ¡Ay, puta madre! Este, ¿quién era? Iván. No, de campo. Dice que había puesto cuatro. ¿Y dónde vas, loco? Cuatro con una tienda más chica que yo, que la mía. Yo tengo dos y están de puta madre. Se defienden como gatos panza arriba. Esto lo tengo que quitar. Es que este problema que no tengo. Quiero hacerlo de manera distinta a otras partidas y estoy más perdido que una 10-11. No sé cómo lo voy a hacer. No sepa cómo lo voy a hacer. A ver, el minero ese. O le tiro o le tiro. ¿El minero le puedo meter a que se le trague el tragabola? ¿Se le tragará? ¿Dónde hay uno? Sí, creo que se la ha tragado. Sí, se la ha tragado. ¡Tragabolas, tragabolas! Bueno, podemos meter a que se trague unas chapas, ¿no? Que me haga aquí unos tickets, que eso está parado. Tragabolas, tragabolas. Vale, y estos tornillos con 500 que llevar encima, por si me pide tornillos algo, tengo más que eso. Vamos a meter esos 200 ahí. Tragabola, tragabola. Solo dos tragabolas. Dos tickets. Es que me las he llevado antes. Tengo que subir la fábrica seguramente a esa altura, que es la piedra más cercana. De ahí a allí. Voy a por aquí. De piedra, yo creo que no le voy a cambiar la cinta para ponerle más almacenamiento. Tengo solo un almacenamiento
Y cuando me ponga a hacer la fábrica tocha, voy a gastar yo aquí hormigón como si fuera gratis. Para que me saque ese cable, que es. ¿Esto está trabajando todavía? ¿Pero cómo está trabajando eso? I am sleeping. Espérate, que lo tengo aquí. I am sleeping in tonight. Espérate, ¿dónde vas, loco? Si esto está fabricando 15 al minuto. 15, 30, 45. Incluso valía esa, la normal. Vale, aquí ya vamos a tener 3 contenedores aquí tranquilamente. Una cosa. Claro, 45, 120 entre 3. ¿Cuánto? ¿40? 4 por 3, 2. A 40. Les falta una piedra. Pero no puedo poner más. No puedo hacer overclock aquí porque la cinta es de 120. Necesito lo del acero. No tengo los pilares guapos, los pilares bonitos. Ahí también cobre, ese cobre también. Habrá que explotar lo mismo. Esto me lo traigo hasta ahí. Esta plataforma me la traigo hasta ahí. Eso lo subo ahí y en la cinta o en el transporte que haga, que ponga para llevarme el tema del acero, me lleve esa piedra y ese cobre. Que no sé cómo lo haré. Pero ya haremos. Es que no quiero llevar cintas de punta a punta al mapa. Esto tampoco no está de punta a punta al mapa, pero no me quiero extender demasiado. A ver, el edificio. Por ahí, hasta aquí. Esto va a ser como pasillo, digamos. Vale, la rampa hasta aquí. Pues esto va a ser puerta. Vale, vamos a hacer algo con el cable. Ya me acuerdo en la primera partida. Tú lo jugaste, Tony. Tony, buenas. Morgan, cuando se ponían las cosas de uno en uno y se quitaban de uno en uno. Madre mía, qué dolor de huevos era. Qué dolor de huevos. Venga, aquí pongo la toma esta. Esta la puedo poner donde me dé la gana, ¿no? Y si la pongo. Pero hemos dicho que esto iba a ser pasillo. Que me viene bien que esto. Venga, aquí. Pasillo exterior. Como debe ser. Vale, ahora el este puedo poner. Vamos a poner este. ¿A qué altura le pongo? Altura de 2. Pongo ese ahí. ¿Dónde le he puesto? Sobre la viga esa. Ese le pongo ahí.
Ahora quitamos el cable este. Este poste le enchufamos ahí. Estos bichos cuando los pusieron a mí me gustan mucho. La electricidad ahí, por la fachadita. Luego pones los bichos, eso los pones aquí en las paredes y ya en el interior de la fábrica ya no como antes que llenabas el interior un montón de postes ahí por suelo encima. Ya tengo los contactos, los postes de 7 contactos. Anderujo. Vale, ¿eh? Y por la electricidad. Esto no me acaba de convencer. Este le pude echar un pelo para atrás, pero no me acaba de convencer que no haya dejado yo ahí paso. Vamos, no me acaba de convencer, no me convence nada. Puedo hacer una cosa. Puedo unir eso de ahí a ahí, que vaya directo, y el almacén ponerle dentro. ¿Cómo lo veis? Yo me gusta, ¿eh? ¿Ya se ha llenado? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16. Me he perdido. ¿12? Seis, seis, 12. Qué putadas, son pares. Si quiero poner una puerta por aquí, más o menos. Más o menos. Más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo qué sé, le puedo poner. Eso viene por ahí, pues le puedo poner aquí. Este tamañito, como quiero hacer en esta planta las barras y en la otra planta a cada planta por una cosa, a tomar viento. Andamos aquí con tonterías. Ey, espérate. Siempre aquí. El tamaño, yo con el tamaño es mi pelea. Todo me parece demasiado pequeño. ¡Ani! ¡Termina! En la Canaria. ¡Qué bandido! ¡Hostia! Si lo cierro me voy a quedar a oscuras, que no tengo todavía las luces desbloqueadas. Va a estar gracioso. Esta partida ponía esos a 4. Yo creo que los constructores a 3.
¿Qué ha pasado? ¿Hola? Hola, por Fanny. Ya, se lo pago. Máquina. ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? El tío es un máquina. Es un máquina. Pequeña, ¿no? Ahora he hecho una plataforma pequeña. Yo el acero. Tengo ahí lingotes de acero y aquí quiero hacer las barras y las tuberías. Voy a hacer lo que nunca he hecho, separar la producción del acero. Y luego esto ya transportarlo. Vamos, estoy cerca de base. Ya veremos a ver cómo lo transporto. El problema es que ahora no tengo yo luces todavía. Cierro esto, pero así vemos... Espérate, no pongas más. ¿Cómo? Pones un osito rojo y un árbol y tenemos un árbol con ositos rojos. Pones un osito rojo y un árbol. Tenemos un árbol con ositos rojos. No entiendo. Vale, y yo ahora esto lo voy a... Va a poder salir bien esta escalera que quería. Es que me hacía... ¿Por qué voy a poner una escalera aquí doble que venga desde los dos sitios? Y ahora lo suyo... No sé, tal vez esta escalera no sea buena idea. Pero no sé el anuncio, pero no tampoco sé qué tiene que ver con... No te entiendo. ¡Deja las drogas! Que es muy temprano para estar ya drogado. Eso no va a quedar bien, esa rampa.
Estaba diciendo, máquina, eres un máquina. ¿Y esto no hay otra forma de que quede más bonito? Aquí hay un pequeño problema. Bueno, vale, lo puedo subir más arriba. Este. Esto no se puede. Profeni, ¿no se podía ahora esto darle la vuelta para que en vez de ser de salida fuera de entrada sin tener que poner una cinta al otro lado del agujero? Es decir, invertir el sentido de. Va a empezar otra vez. Por enésima vez, por millonésima vez, esta es una partida nueva. Ajustar las líneas directrices. Control izquierda, ¿no? Rotar holograma, no. Construir, no. ¡Lo vi! ¿Ha visto, Profeni? Lo acabo de ver. Estaba adelante, ¿no? Era fácil. Esto se va a quedar oscuro como. Esto es lo que tiene ahora lo nuevo, esto de la iluminación global. Que lo cierra. Apago la luz. Y estamos a oscuras. La lucecilla que se cuela por ahí. Y cuando se haga de noche, aquí no se ve una mierda. La escalera para que dejar, pues irán los constructores aquí. Muy chico, esto es muy chico. Sí, ya tengo varios directos subidos con los reponedores. Curran bien, ¿eh? Me gusta. Tienen para algún bug de los artículos que se ven raros y esas cosas, pero bueno, se curran bien. Son más eficientes que los cajeros, porque los cajeros son más lentos que el caballo del malo. Son muy lentos, muy lentos. Vale, voy a tener que subir lingotes también a esta otra planta.
¿Esto es línea recta? Pregunto. ¿Eso qué altura tendrá? Hostia, 60. Vale, puedo uno haciendo vigas. De momento lo vamos a poner así. Uno haciendo viga y dos haciendo tuberías. No puedo poner más porque las cintas no me dan más de sí. No me dan más de sí. La miseria, porca miseria. 60. Pues pon esta. Vamos a hacer aquí como los miserables. Hola. ¿Eso está recto? Sí, tiene toda la pinta. Lo que no está recto es esto. Hola, ¿por qué no me lo marca? Hola. Toma, hostia, para que vuelva. Eso no estará metido en el techo, ¿no? No. El problema que vamos a tener aquí. Vamos a tener un problema.
crees? ¿Me sobra? ¿Sobra material? No sé dónde ves tú que... ¡No sé dónde ves tú tal cosa! Vale, de momento las dos cosas aquí, porque es que no tengo material ni cinta para nada, es que todo lo corto. Precipotado. Negativo. Ah, espérate, a ti. Bueno, sí, venga. No me gusta poner los cables. Ah, no me gusta, no lo suelo hacer. No, no, no me gusta. No me gusta. Fabrica esto 20, 20, 40. Seguimos con fabricaciones provisionales. La electricidad ya va estable. He corregido un error, tenía un fallo. Me había la cinta del nodo pequeño, que saca 75 de carbón, había en un tramo que le había puesto la cinta de 60. Entonces, claro, le estaba faltando carbón a los generadores. Y andaban ahí fluctuando. Ya no fluctúa, 2005, estable. Pero los quemadores de biomasa se los tengo que quitar, porque esos... Eso es una energía que te piensas que está ahí, pero no está. Está hasta que se acaba. Las baterías sí que me gustan, porque las baterías, por un momento que enganche algo que no suele estar funcionando siempre, ese margen, el margen de las baterías sí. Cuando las tenga sí que las pondré. Pero los quemadores de biomasa los voy a quitar. Esa energía que hay ahí, eso no. Tenía yo por ahí en el man. Mira, esta. Esta la puedo hacer porque pólvora tengo hecha que la hice a mano. El detonador del novelisco. Esta de momento no, porque no tengo desbloqueado eso. No, porque en la UDAT 7 ya sí que había, pero no llegué. ¿No llegué? No llegué. Sí sé que son un poco mierdosos porque solo tienen un slot de inventario, ¿no? Me parece, puede ser. Son rápidos, pero... Transporta muy poquito, claro, es un dron.
A ver, eso tal vez que pongas algún sitio, alguna fábrica de superordenadores, por ejemplo. Esas cosas que fabrican poquitas cosas al minuto, pocos ítems. La hostia. Pero si transporta muy poco, ¿no? ¿Qué va? ¿Sí o qué va? Los kebabs, nunca he comido un kebab. Tengo que probar un kebab. Ya, sí, va súper rápido, pero transporta un poco. Por eso yo pensaba que los drones, pienso, que el uso es, por ejemplo, te ponen en algún sitio una fábrica de superordenadores, alguna cosa que hacen pocos ítems al minuto, y eso te lo pueden llevar, pero yo qué sé, no vas a poner un dron para transportar lingotes de acero. Por muy rápido que vaya. Una cosa que sacas muchos ítems, o tornillos. No le vas a poner a llevar tornillos. Digo yo. El Stator todavía no le puedo hacer yo, ¿no? Esa es la que quiero. Esta mañana de turismo por ahí matando cosas, matando enredo. Me he puesto a jugar, no sé si son las 5:30 o las 6 de la mañana. Me he despertado, llevaba un rato dando vueltas en la cama y ya estaba más por culo. No he querido avanzar de hacer de construcción, así que me he ido por ahí a explorar, a matar bichos y a sacar. Lo que sí que me he puesto 6 o 7 taladros de esos manuales para sacar caterio y al lado ya con un generador de biomasa he puesto para hacerme el hilo de caterio. Y por eso ya tengo hilo de caterio encima para los postes. Me he hecho 1000 por ahí. Ya toma por culo bicicleta. Que por aquí habrá caterio, supongo, no muy lejos, ¿no? Coño, si lo tengo ya al lado de casa. Hostia, encima puro, qué cabrito. Pues eso me lo tengo, eso lo tengo que coger. Fíjate, está el caterio de camino a. Hostia, si por ahí bajo yo. Yo bajo por aquí. Ese caterio le tengo que coger. Hay que hacer una planta de caterio, eh. Hostia, aquella planta, aquella partida que hice de caterio y. Madre mía, de turboalambre. ¡Wow! ¡Qué guapa! Mezclando el caterio con cobre, me parece que era. ¡Wow! ¡Hola, Nahuel! ¡Buenas! Aquella fábrica, aquella me quedó muy guapa. En la partida la más larga que llevé. Además, en aquella partida fue en la que llegué a la nuclear. Y en aquella partida fue donde hice la planta de goma. ¿Te acuerdas, Nahuel? Tú sí que me la viste. La planta aquella de goma, va, esa. Estoy guapísimo. Orgulloso de aquella. ¿Cómo hice número? Para generar goma. Con el coque, quemarlo para generar electricidad. Poner el tren para que me llevara la goma a la fábrica. Hostia, vamos a verla, vamos a visitarla, que nos vamos a ir a comer ya, que son las 1:30. ¿Qué partida era? ¿Navas del Peral?
O sopapo. No, sopapo será las dos, date 7. Navas del Peral, ¿no? Esta partida está muy guapa. Esta no, no, claro, pasa que igual serán bugs y tal, pero está muy guapa. La nuclear obviamente no falla, no funciona, los trenes se chocaron todos. Ve, aquí spawnearon todos los árboles. ¿Cuál es el pasillo este? El pasillo este aquí con los divisores estos inteligentes. Así ya que he instalado. Esta partida. Esta es mi partida, la que he llegado yo más bien, más lejos. Aquí todos los productos. Aquí, claro, tenía un producto en la puerta porque no había carteles. Esto ahora lo suyo sería poner aquí un cartelito con cada producto. ¿Y esas cajas que hay por ahí? Esta partida limpiándolo todo y poniéndolo todo en condiciones. Esta partida, si funciona, estaría guapo. ¿Han respawneado los discos duros? Hostia, han respawneado los discos duros. Han respawneado los discos duros. Mira, esto sigue funcionando. Hay muchas cosas que no funcionan. Los trenes me parece que los quité, ¿no? Como se accidentaron. Hostia, ayer vi uno en Twitch. Tenía las vías y cada, yo qué sé, cada 5 o 6 bloques, un puente, pero un puente con su viga transversal sujetando el apoyo de la vía. Hostia, qué currada. Vi eso, ya no vi más, pues ya me estaba de la tarde, me estaba entrando el sueño. Ahí está la planta, la primera planta de generación de electricidad de carbón y el acero, el caterio está aquí. Esto mismo, esto lo he repetido en dos partidas distintas, más o menos. Hostia, esa locomotora sigue funcionando. ¿Dónde va, loco? ¿Dónde A ver, me he matado. Un poco más y me mato. Hostia, la tenía que haber cogido. Estos árboles los han tocado. Yo la vía no la tenía por medio del árbol. Estos árboles los han tocado. Estos árboles tochos siguen siendo inmunes, ¿no? No se los puede tocar. Ahí están las nucleares. Hostia, las nucleares está echando humo, está funcionando. Le quedará combustible de lo que hice, porque ya el combustible con la receta que tiene puesta no es como se hace. ¿Puedo poner una locomotora? ¡Hostia! ¡Hostia! Paro el este automático. Desactivo conducción automática. Pero no estoy conduciendo yo. Ahí está la fábrica de bombas.
Qué guapada, ¿eh? Tía, qué guapada de fábrica. Puedo poner la goma a destruirse para que esto siga en marcha en un par, porque el tren que se tiene que llevar la goma es el descarriló. Coño, hay un poste aquí con el este. Ahora, que se ponga toda la fábrica en marcha. Bueno, podría haber puesto ahí un este de desbordamiento ahora que caigo. ¿Verdad? Vamos a hacerlo bien. No, hombre. Hombre, si siguiera funcionando. Espérate, este es el programable. No, yo no quiero el programable, quiero el inteligente. Vale, salida izquierda. ¿Cómo era esto? Desbordamiento. Bueno, tiene que ir más atrás. Ya, pues más atrás.
coño está? Ah, no, aquí. Cabrito. Ya que no. Que no conecta. Está demasiado cerca. Eso tenía que conectar. O sea, ¿por qué no se conecta el cabrito este? Pues nada, lo voy a girar. Che, ¿por qué no sale ni, eh? ¿No? Que no sale ni, ¿eh? Sí, a macho. ¿Por qué no se alinea esto? Sí, sí, claro. ¿Y este por qué no coge el tema? Voy otra vez, voy otra vez. Voy otra vez, voy otra vez. A ver, salida izquierda, desbordamiento. ¿Por qué no desborda? Porque esto es una salida izquierda, esta es salida derecha. Es que no era esa izquierda, era la otra. No era esa izquierda, era la otra.
Eso está torcido. ¡Kawin! ¡Mi Kawin! ¿Pero por qué, eh? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Es que, ¿cómo coño alineo yo esto? ¿Ya? Pulso control y desaparece. ¿De dónde va? Yo creo que no. ¿Y si...? Que no, que no. Que no me voy a comer, que no me voy a comer. Ya sé. Ya sí. Coño, estoy pulsando control, ¿por qué no me lo elimina todo? Porque no le da la gana. No está torcido. ¿Cómo que está torcido? Los mis cojones, la mi... Esta sí que está torcida. ¡Eso no está torcido! Venga, Profeni, que te sale ve. Esto no muere. Aquí está la fábrica de plástico. Es de goma, de plástico no, de goma. Era de goma.
está, la bicha haciendo goma. Bueno, obviamente no me acuerdo los números de las refinerías que hay haciendo goma, luego las refinerías aquí cogiendo el subproducto y convirtiéndolo en coque. Y el coque aquí al tragabola. Para que ya los puntos ya tardan en caer los puntos tres veranos. Que le puse soporte, que no es una plataforma flotante, le puse soporte. Tengo el rifle. Joder, no tengo munición. Pues mira que vi. Las bombas, una, otra, otra. Yo creo que aquí, ahí sobran bombas, ¿eh? Yo sospecho que sobran bombas. Porque mira, que no sube, me cago en la hostia. 17 bombas, una encima de la otra. Hostia puta. Me parece que son 10 o 12 metros lo que sube cada bomba. Que sean 3 bloques. 3 bloques, son de 4. Hostia, ¿los bloques cuántos metros son? De 3 o de 4. Las paredes. No sé si son 3 o 4, cada 3 o 4. Acá, 3 o 4 paredes. Tampoco te creas que. Hostia, estaba yo riéndome y veremos a ver. Tampoco es mucho más. Claro, esto ya está funcionando todo el rato. Digamos que la que tengo que dejar funcionando es la otra para que me haga las piezas de acero. Espérate, ¿cuál es la que sube para arriba? Ah, bueno, esta sube aquí a esta otra planta. Y aquí están los generadores de. Esta es la segunda parte. Los generadores de carbón que se tragan todo el coque de abajo. Aquí yo no sé cuántos generadores hay. Mucho. Y luego añadí. ¿Y eso está en colorado porque? Ah, bueno, no les llegará. No les llega el subproducto todavía. Y aquí para hacer cobre. Andaba escaso de cobre. Venga, cobre y para allá. Anda, que está también. La plataforma está en la estación, igual, también tiene su soporte. Lingotes de acero. Lingotes de acero. Y aquí llevaba lingotes de acero, cobre
y la goma. Ya se llenó la goma. Ya estoy destruyendo goma abajo. Bueno, las dos. Nos vamos a comer. Besos, abrazos, patadas en el espinazo. Y esta tarde no sé si seguiremos con este. Un ratillo al supermercado jugaré. Voy a seguir jugando, pero ahora lo mismo un par de horas, por ahí así. Le subo un par de días a los vendedores por seguir la partida avanzando, que también está entretenida. O cuando este me aturulle mucho la cabeza, para descansar, me paso al super. Es que voy a intentar hacer lo que no hago nunca, lo que no soy capaz de hacer, jugar a dos juegos. Que sea este el que le meta más horas y el otro para descansar de este. El SnowRunner han rebajado, el año 3 ahora está rebajado, que es el que me falta. Pero es que el SnowRunner, el mapa en el que estoy me lo voy a tener que saltar, si no me gusta nada. La península de la Coca-Cola, los cojones, no. Pero bueno, que descanse un poco. Y luego lo mismo en un par de meses le cojo con más ganas y me la hago. Porque mejor de saltarme un mapa, pero si no mola, pues me le salto y en paz. Bueno, lo dicho, me voy a comer, besos, abrazos y esta tarde pues no sé si este, el otro, si hace buena tarde, que creo que la va a hacer, que la está haciendo. Lo mismo me voy a un ratillo, lo que quise hacer ayer, irme con la cámara ahí al río Ibor. A ver si pillo algún martín pescador, algún pajarillo. Me tengo que comprar la silla esa para ocultarme. Venga, gente, lo dicho. Muchas gracias por la compañía. Besos, abrazos, patadas en el espinazo. Y seguramente sea esta noche. Esta noche damos otro poquito. Después de que venga a hacer las fotos. Si hago alguna foto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Que me voy a comer. Que no.